Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. El día de hoy vamos a realizar la réplica del B-Learning, del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Quien les habla, el docente Edgar Alonso Bojacá Garavito del SEAD Gachetá. El día de hoy me acompaña también el ingeniero Francisco Hilarión y el ingeniero Juan Pablo Rodríguez. Los tres somos docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología y Ingeniería. Y vamos a realizar la réplica del día de hoy. Cabe aclararles que para el desarrollo de esta actividad, pues en primer lugar el día sábado se hizo el primer ejercicio. Hoy vamos a hacer la réplica, es decir, que vamos a repetir ese ejercicio. Entonces las personas que de pronto ya participaron en este primer encuentro, pues no requieren de una participación en el segundo, porque pues básicamente vamos a hacer los mismos ejercicios. Entonces me permito compartir mi pantalla. Agradezco me indiquen cuando la estén observando. Sí, señor, se observa adecuadamente. Bueno, entonces el propósito del taller es fortalecer conocimientos de los contenidos en Ya. el aula. Bueno, agradezco cerrar de pronto los micrófonos. El propósito del taller. Ya. Gracias. El propósito del taller es fortalecer conocimientos de los contenidos y los entornos del aula, los cuales están presentados en el escenario de comunicación e interacción. El tutor pues, realizará una breve descripción sobre las herramientas propuestas para el taller 1. Mediante este taller, el estudiante comprenderá el uso de la configuración del perfil en el aula de curso, activación del correo institucional UNAD en el PC y en el dispositivo móvil, el uso de la herramienta Teams, inscripción al grupo. Y tendremos también el ingreso al entorno Office 365, uso de aplicaciones asociadas al Office 365, utilidad y repositorio. Hablaremos de Word y de Excel a través de pues, este ejercicio. El taller propuesto, en primer lugar, pues, nos colaborará el ingeniero Juan Pablo con la explicación de la actualización del perfil en el aula. Luego pues se realizará el ingreso al Office 365. Esta parte estará a cargo del ingeniero Francisco Hilarión, quien también nos colaborará con la explicación del documento en Word. De mi parte, Edgar Bojacá les estará acompañando en la creación del Excel como ejercicio a través de las hojas de cálculo y el recorrido por las diferentes cintas de opciones. Y realizaremos un paso a paso de un ejercicio con un pequeño ejercicio complementario. Y también validaremos el proceso de activación de correo institucional. Finalmente, el ingeniero Juan Pablo nos colaborará también con la explicación del Teams para el proceso de actualización y vinculación al grupo. Bueno, importante aclarar que la asistencia es de manera voluntaria y generar una calificación máximo de 15 puntos por cada sesión. Para nuestro curso son 3 sesiones y no es necesario entregar el taller, pero sin embargo, estamos en un periodo 803 que ya se rige bajo otra direccionalidad. Entonces, para ser acreedor a esos puntos, debe tener en cuenta que debió haber inscrito con anterioridad al enlace que pues, se envió a través de la plataforma. Registrar la asistencia, este proceso lo haremos sobre el final, para que ustedes puedan hacerse acreedores de estos puntos. Deben participar de todo el taller, entonces estaremos desde este momento y hasta aproximadamente las 8 de la noche y también debemos realizar la evaluación de la actividad que venimos desarrollando. Entonces, pues de esta manera, pues damos inicio al B-Learning, doy paso a mi compañero, el ingeniero Juan Pablo, para que iniciemos con el primer ejercicio. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta réplica del B-Learning. Como el profe Edgar les dijo, la idea es revisar en detalle varios aspectos que ustedes necesitan tener presente para el desarrollar el trabajo que actualmente están haciendo en el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Vamos a hacer un repaso rápido sobre cómo utilizar las herramientas que les ofrece Office 365. Vamos a ver algo de Teams y también vamos a ver cómo se actualiza, precisamente en este instante, cómo se actualiza la información o sus datos personales en la plataforma o en el campus virtual, ¿de acuerdo?
Entonces voy a compartir pantalla y me confirman si la pueden ver. Sí se puede. Perfecto. Listo, chicos. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer para poder actualizar su información dentro del campus virtual es ingresar al campus virtual utilizando su nombre de usuario y contraseña. Ya creo que todos ustedes están familiarizados con esto y creo que no tienen ningún inconveniente con esta información. Una vez ustedes acceden al campus virtual, aquí tienen todos los espacios a los cuales ustedes pueden acceder y van a ingresar aquí donde dice mis cursos virtuales. Cuando estén aquí en mis cursos virtuales, a ustedes les va a aparecer algo muy parecido a lo que está aquí. Tal vez hay algunas diferencias porque ustedes tienen el rol de estudiantes y nosotros tenemos el rol de docentes. Sin embargo, digamos, la estructura general se mantiene en los dos roles, tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar esta caja, este espacio que está aquí en el lado derecho, y van a desplegar esta flechita que está acá. Al desplegar esta flecha, ustedes pueden ver que aquí ya aparece la opción o el botón que les permite a ustedes actualizar la información de perfil. Esta es una de las formas de hacerlo. Digamos que esta es la más adecuada porque si ustedes actualizan sus datos personales aquí, lo que hagan aquí se va a replicar en todos los cursos. Miren que aquí yo tengo muchos cursos asignados. Al interior de cada curso, de cada uno de los cursos, nosotros también podemos hacer la actualización de los datos. Sin embargo, se va a hacer de forma local. En cambio, acá se va a hacer de forma global, ¿listo? De forma general y se va a replicar en todos los cursos que tengan inscritos. Entonces, ingresan a mi perfil y aquí pueden ver ustedes toda la información que pueden diligenciar. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, correo electrónico personal, cuenta de Skype, teléfono. Y tienen que llenar absolutamente todos los datos, o bueno, no todos, hay algunos que no son obligatorios. El sistema, cuando ustedes le den guardar, les va a decir si hace falta algún dato. Si no hace falta ningún dato, simplemente lo guarda. Aquí ya lo guardo, miren, y pueden volver. Y ahí ya ustedes habrán actualizado su información. Ahora vamos a ver cómo se hace para cargar la fotografía y cómo se actualizan los datos de forma local en cada uno de los cursos. Entonces aquí nosotros vamos a ver que tenemos el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento para el periodo 8.3, que es el periodo en el cual ustedes se encuentran actualmente. Entonces ingresamos acá al aula. Ya estamos aquí en el aula del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Y enseguida miren que acá aparece mi foto. Esto es lo que nosotros les pedimos siempre a todos los estudiantes, que es lo primero que tienen que hacer cuando inician las actividades académicas en un curso, que es actualizar sus datos y cargar una fotografía para que así sea más fácil para nosotros como docentes identificarlos a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, para actualizar el perfil dentro del aula virtual, miren que aquí hay un triángulo, le dan clic acá y se despliega un menú. Y en este menú tenemos aquí algo que dice perfil, la opción que dice perfil. La seleccionamos y miren que aquí nos salen varias cajas con información importante. Pero en este caso la información que nosotros vamos a modificar justo en este instante es la información de usuario. Entonces le damos aquí editar perfil. Y si se dan cuenta, miren que es prácticamente la misma información que estaba en la anterior vista, en la anterior página que yo les mostré, simplemente que cambia la forma en que se presenta y se pide la información. Entonces aquí está el nombre, el correo. Miren que aquí está la fotografía y aquí está el espacio para cargar la fotografía. Si ustedes le dan clic acá, le dan subir un archivo, seleccionar archivo. Y aquí entonces ustedes ya pueden navegar en su computador y pues irían hasta la ubicación donde tienen la fotografía y la cargarían. En este caso no lo voy a hacer porque no es necesario porque ya está cargada mi fotografía.
Una vez esté cargada, va a aparecer aquí un mensaje que ya fue cargado y le dan subir archivo. Al subir el archivo, pues la fotografía se cargará y ya todos los espacios donde se requiera mostrar la fotografía, pues la va a mostrar, como por ejemplo el foro de la actividad. Siempre que ustedes hagan un aporte, va a aparecer su fotografía, su nombre y pues el aporte que ustedes hagan en el foro de la actividad. Aquí hay información adicional, esto por lo general no se llena. Y opcional, aquí como su nombre lo indica, esa es información opcional que ustedes la pueden llenar. Y simplemente cuando ya hayan diligenciado todo, incluyendo la fotografía, le dan a actualizar información personal. Y miren que ahí ya nuevamente salimos a la ventana inicial y aquí podemos regresar al curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento y ustedes ya podrán entonces con eso cumplir el primer punto, que es actualizar sus datos personales y su información personal y cargar una fotografía en el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Y no solamente en este curso, sino que si lo hacen de la forma global, como les mostré por acá, se actualizará en todos los cursos que tengan inscritos actualmente en el periodo 8.3. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan preguntas adicionales sobre lo que acabamos de ver. Realmente esto es algo muy sencillo. Es el primer paso de simplemente actualizar su información, cargar la fotografía y guardar. No es más. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, le doy paso a mis compañeros para así continuar con el taller. Bueno, muchas gracias, ingeniero Juan Pablo. Uh-huh. Bueno, entonces procedo a compartir la pantalla. Para mostrarles el respectivo proceso que corresponde a el acceso a las herramientas de Office 365 en la nube. Voy a suspender la cámara un momentico para mejorar el ancho de banda. Listos. Entonces, el primer proceso es acceder a un navegador. Sugiero hacerlo a través de Google Chrome, ya que a través de Mozilla no permite compartir adecuadamente los documentos. Entonces, en Google Chrome escribimos www.unad.edu.co, ingresamos y allí entonces vamos a esta pestañita, al menú correo estudiantes. Quienes no lo hayan podido activar, pueden ingresar al manual correo estudiantil, donde está el proceso detallado y que ya ahorita el compañero ingeniero Edgar Alonso les explicará adecuadamente. Aquí en correo estudiantes vamos a editar nuestro usuario de correo. En este caso, para mí es fjhilarion@unadvirtual.edu.co. Hay un error. Listo. Ese es mi usuario de campus y mi usuario de correo. Siguiente. Faltó la R. Listo. Siguiente. Digito mi contraseña. Iniciar sesión. Listos. Y bueno, mientras tanto, quiero informar a todos los asistentes que la asistencia, el formulario de asistencia es, digámoslo así, la evidencia de que usted participó durante toda la actividad, por lo cual se compartirá sobre los últimos 10 minuticos de la actividad. Estamos proyectados para finalizar más o menos sobre las 8 de la noche. Aquí el sistema me indica si quiero mantener la sesión. Le voy a indicar que sí, porque el equipo lo uso solamente, pues, o es decir, es de uso personal. Si usted está en un café internet o en otro equipo que lo usen otras personas, darle clic en no, porque entonces le quedaría la sesión abierta. Bueno, cuando ingresamos aquí a nuestro correo institucional como estudiantes, vamos
a realizar el primer procedimiento, que es cambiar el lenguaje. En muchos casos nos aparece el lenguaje en inglés, y por más que nosotros configuremos aquí los aspectos del lenguaje y zona, no nos permite cambiar el lenguaje de la cinta de opciones de Word o de Excel. Entonces vamos a ir aquí a los punticos de las aplicaciones, vamos a ir directamente a OneDrive. Aquí en OneDrive vamos a darle clic en volver a la versión clásica de OneDrive. Listo. Estando aquí, entonces podemos proceder a dar clic en esta ruedita de configuración y vamos a dar clic en configuración del sitio. Bueno, claro que aquí, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a colocarlo en inglés y vuelvo a hacer el proceso porque pues me doy cuenta que yo lo tengo en español, entonces digámoslo así que como que la explicación no es muy, muy coherente. Aquí vamos a configuración de idioma, en administración de sitios, mostrar configuración avanzada y aquí yo tengo español. Voy a devolverlo a inglés un segundito. A ver dónde tenemos el inglés por aquí. Bueno, les cuento que ahora no me aparece el tema del inglés por alguna razón extraña. Entonces voy a volver a hacer el proceso y les voy indicando más o menos cómo serían las palabras pues en inglés para que ustedes lo vayan haciendo al mismo tiempo conmigo o si algo pues me van preguntando por el chat. ¿Listos? Y luego aquí le damos en activar y guardar. Ese sería el proceso para que nosotros podamos tener allí el contenido en idioma español. Aquí ya procedemos a ingresar a las aplicaciones, abrir Word y pues vamos a validar que aparece la cinta de opciones en español. Nuevo documento en blanco. Y listo, la cinta de opciones va a aparecer en español. Listo. Inicio, insertar, presentación, referencias, revisar, vista. Ya nos aparece todos los menús en español. Vamos a revisar el proceso. Si bien me aparece ya totalmente en español, pero ustedes pueden dar cuenta los respectivos sitios donde voy a dar clic para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Listo. Vamos a los punticos de las aplicaciones. Vamos a OneDrive. Aquí en OneDrive vamos a ir a la última opción de la parte inferior izquierda que dice volver a la versión clásica. Ir a algo como Go to versión Classic de OneDrive. Listos. Y al dar clic ahí, entonces vamos a dar clic sobre la ruedita de configuración de la parte superior derecha. Y aquí entonces va a aparecerles en la tercera posición algo que dice Settings. Site, o sea, configuraciones del sitio. Y aquí dentro de las configuraciones del sitio vamos a irnos directamente a administración de sitios. Y
a language settings, que serían configuraciones de idioma. Voy a dejarles en el chat el enlace a un video que realicé para que ustedes puedan revisarlo y verificar allí todo el procedimiento. Y aquí simplemente, entonces, configuración avanzada para poderla observar, sería Advanced Settings, y aquí seleccionamos español. Activamos el interruptor de la parte inferior izquierda y damos clic en guardar. Ese sería todo el proceso. Permítanme un segundito, vamos a revisar por aquí el link. Y ya se los comparto. Ah, listo. El ingeniero Edgar Alonso ya les compartió el video. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces ahí ya lo pueden observar. Ahí sí agoto el proceso desde que está en inglés y lo paso totalmente a español. Entonces lo tengan muy en cuenta. Listo. Entonces, ya teniendo eso claro, accedemos a las aplicaciones por el botón de la parte superior izquierda de sus pantallas. Aquí tienen el acceso a Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, Swipe, Yammer, todas las aplicaciones. Y vamos a dar clic en Word, luego damos clic en Nuevo documento en blanco ya para pasar al segundo punto. Y aquí esperamos que carguen las cintas de opciones y podemos comenzar a trabajar. Entonces podemos colocar cualquier texto. Mi nombre es Francisco. Listos. Puedo seleccionar el texto. Le puedo cambiar el tipo de fuente. Vamos a colocarlo en Times New Roman. Puedo cambiarlo tamaño 12. Puedo colocarlo en negrita. Puedo colocarlo en cursiva. Puedo subrayarlo. Puedo resaltarlo en otro color si yo lo deseo así, o puedo simplemente sin color. Puedo cambiar el color de la fuente. Listos. Puedo también con estos botones manipular, disminuir o aumentar la sangría. Puedo alinearlo al centro, a la izquierda, a la derecha, o puedo simplemente justificarlo. También puedo hacer uso de esta función, que es la función de dictado por voz. Ustedes aprecian ahí el símbolo o el icono del micrófono, entonces van a darle clic allí. Le van a dar clic en permitir para que el navegador pueda usar su micrófono. Y por aquí se activa el micrófono. Configuración. En configuración yo selecciono el respectivo idioma. Entonces español, alfabeto internacional. Aceptar. Y al dar clic sobre el micrófono yo puedo empezar a hablar. Buenas noches. Nos encontramos en la actividad del curso Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento. Damos clic sobre el micrófono, ya se desactiva la opción de dictado por voz. Si ustedes observan, es muy puntual, muy precisa, entonces es de gran importancia y en algunos momentos puede que no sea de gran utilidad. En la cinta de opciones del menú de insertar, entonces podemos insertar saltos de página, podemos insertar tablas, como si se tratara del Word normal. Permítame, listo. Insertar tabla. Listos. Podemos también insertar imágenes desde el equipo o desde el buscador de Bing.
Podemos insertar comentarios, pie de página, encabezados, números de página, símbolos, emojis, vínculos. En la cinta de opciones del menú de presentación puedo configurar las márgenes, la orientación, si vertical u horizontal, el tamaño, si carta oficio A4. Puedo configurar las opciones de espaciado. En referencias puedo insertar tablas de contenido, puedo insertar notas al pie, notas al final, o puedo simplemente pues, buscar, o buscar también acrónimos. En la cinta de opciones de revisar, puedo revisar el recuento de palabras, accesibilidad, puedo realizar traducciones, seleccionando los respectivos textos, puedo agregar comentarios y puedo trabajar el control de cambios, aceptar, rechazar los cambios que se estén produciendo sobre un documento. En la cinta de opciones de vista, puedo trabajar el modo lectura, el zoom, lo puedo ajustar, puedo incluir o integrar la regla para controlar un poco mejor las dimensiones del documento. Puedo agregar el panel de navegación para buscar y reemplazar elementos o letras, palabras, y puedo trabajar los encabezados y pies de página. Bueno, y tenemos por último el menú de ayuda. Entonces tenemos la ayuda con todos los contenidos de Office 365, podemos contactar también a soporte técnico. Y por último tenemos este botoncito tan importante que es el de compartir. Entonces si yo hago un documento y lo quiero compartir con otras personas, damos clic aquí. Y entonces voy a seleccionar la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo, para que cualquiera pueda acceder. Y entonces damos clic aquí en la opción de copiar vínculo. Doy clic en copiar. Y listo, ya lo puedo compartir. Entonces, si ustedes quieren, se los voy a compartir aquí por el chat. Y ustedes van a poder acceder desde cualquier lugar y pueden, incluso pueden editar sobre el documento, lo pueden visualizar sin ningún problema. Para que ustedes pues observen que la opción funciona perfectamente. ¿Listos? Para el tema de las columnas que nos preguntan por aquí, entonces simplemente yo doy clic en insertar tabla y puedo aquí seleccionar la tabla de cuántas filas por cuántas columnas. ¿Listos? O aquí puedo a través de este menú decirle X cantidad de filas por X cantidad de columnas y le doy a aceptar. Ya veo aquí varias personas que han accedido al documento. Está Mariana Hernández, Liliana Patricia, Gerson Fabián, Raquel Farid. Entonces ahí observo las posiciones donde ustedes se encuentran y podríamos trabajar de forma colaborativa. Es decir, podríamos editar el documento todos pues al mismo tiempo. ¿Listos? Así se realiza el trabajo pues colaborativo. Si quieren escribir algo, no hay ningún problema, no pasa nada. En archivo podemos revisar las opciones guardar como. Entonces yo puedo guardar una copia puedo guardar una copia en el equipo de forma local o simplemente la puedo dejar en la nube. Él se está guardando aquí automáticamente como ustedes lo aprecian. Aquí en archivo guardar como puedo descargar una copia para mi equipo en formato Word o puedo descargarla en PDF directamente. Y también podría exportarla y transformarla en un sitio web. ¿Listos? También puedo imprimir directamente desde acá este menú o compartirlo con la opción que observábamos antes. Listo. Ya veo acá entonces que nos están haciendo comentarios en el documento. Me alegra mucho que se hayan integrado a este taller.
de eso se trata, que pues verifiquemos y practiquemos todas estas opciones. Aquí finalizaríamos con la explicación de Word. Entonces, quiero que ahora revisemos algo muy interesante y es lo siguiente. Ustedes dan clic en los punticos de las aplicaciones. Vamos a ir aquí a Outlook un momentico, que sería el correo. Y aquí en la parte superior izquierda tienen el logo de Office 365. Ustedes pueden dar clic ahí directamente y van a encontrar una opción en la parte superior derecha que dice instalar Office. Van a dar clic ahí. Bueno, hago una aclaración. Esto es en el caso de que de pronto su Office de su computador como tal no lo tenga licenciado o ya se le vaya a vencer la licencia. O de pronto no lo tenga instalado porque la licencia vale como, pues hay distintas licencias. Conozco una que vale como 200 mil pesos. Entonces no es necesario que la pague porque aquí la universidad se la suministra. Usted como estudiante tiene acceso a Office 365. Entonces va a darle clic aquí en aplicaciones de Office 365. Y le va a descargar un instalador que pesa tan solo 7 megabytes. Y cuando termine de instalar, usted simplemente le va a dar doble clic, lo va a ejecutar y él le va a guiar en todo el proceso de instalación, de descarga y de instalación de Office 365 para que usted lo pueda licenciar y le quede totalmente licenciado de forma local. ¿Eso qué significa? Si yo abro aquí mi Word normalito, voy a abrir una nueva documento. Ustedes van a observar aquí en cuenta que yo lo tengo licenciado, dice producto de suscripción, aplicaciones de Microsoft 365 para empresas, pertenece a fjhilarionn@unadvirtual.edu.co. Eso quiere decir que yo tengo la licencia que me provee la universidad como estudiante. ¿Listos? Ustedes también lo pueden hacer. Y eso tiene una gran ventaja. Ustedes hacen un documento aquí y lo pueden de una vez activar el autoguardado en su cuenta de OneDrive. Le va a decir documento, documento B-Learning. Aceptar. Y él se va a guardar de una vez directamente en su nube de OneDrive sin ningún problema. ¿Listos? Entonces yo voy a ir directamente a mi sesión, a mi OneDrive. Y ahí lo voy a encontrar. Bueno, sincronizar. Ah, bueno, aquí tendría que iniciar nuevamente la sesión, pero bueno, por motivos de tiempo no lo voy a hacer en este momento porque los demás temas pues son un poquito extensos. De todas maneras, ustedes hacen la sincronización y aquí ya les va a aparecer los documentos. Los pueden editar directamente en OneDrive sin ningún problema. Así como los que tengan en OneDrive los pueden descargar y los pueden editar en su Word normal. ¿Listos? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y doy paso a mi compañero, el ingeniero Edgar, para que pues proceda con las demás temáticas. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Listos? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Francisco. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio del B-Learning. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando estén viendo mi pantalla? Gracias. Sí, ya se está visualizando. Sí. Gracias, muy amables. Bueno, entonces nos dice el cuarto ejercicio, dice crear un Excel con el siguiente ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es como reconocer esa cintica de opciones y luego vamos a proceder a hacer el ejercicio como se muestra aquí. Bueno, acá ya tengo abierto un archivito de Excel, pero vamos a abrirlo con el
todas las características propias del recorrido. Venimos acá a nuestro servicio, podemos ingresar por acá o podemos ingresar en la parte superior, y vamos donde dice Excel, y vamos donde nos dice crear un libro en blanco. Entonces él va a abrir, en este caso acá ya tenemos nuestro archivo o nuestro aplicativo de Excel en español, luego de hacer pues el ejercicio que nos indicó el ingeniero Francisco. Ustedes en el chat ya tienen también un video de apoyo para que hagan esa conversión a español. Importante que tomen el enlace del chat y no lo dejen perder, porque pues puede serles muy útil más adelante. Entonces, ya estando acá en Excel, pues procedemos con el recorrido de la cinta de opciones. Acá en archivo pues encontramos las opciones de crear un nuevo archivo, abrir, guardar como. Aquí no aparece el tradicional guardar, ya lo vamos a ver por qué. En inicio encontramos las diferentes opciones para el portapapeles, copiar el formato, la fuente, la negrilla, los bordes, el color de la fuente, y aquí vamos a encontrar la cursiva, el subrayado, entre otros. Aquí encontramos lo relacionado con la alineación del texto, acá para ajustar el texto, combinar las celdas, correr o aumentar decimales, los formatos condicionales, la autosuma, los filtros y la búsqueda dentro de la hoja de cálculo. La parte de insertar nos entrega también la opción para insertar funciones, tablas dinámicas, las tablas tradicionales, nuevos formularios, imágenes y los diferentes gráficos que utilizamos para sacar análisis estadísticos. En la opción de dibujo pues nos permite resaltar a través del uso de estos marcadores nuestros archivos como nosotros queramos. Entonces vemos aquí que pues de pronto esta función no es tan popular en otros Exceles como de pronto sí en esta. Acá, en cuanto al diseño de página, encontramos las opciones para configurar página, el área de impresión y los altos, los datos para sacar vínculos del libro, ordenar ascendente o descendente y personalizado, relleno rápido, revisar estadísticas del libro, la ortografía, entre otros, las vistas, aquí podemos cuadrar el zoom, lo de inmovilizar los paneles, proceso de automatización, que es para crear las macros, es decir, procesos que nosotros repetimos muchas veces con un libro de Excel, pero que en ocasiones pues se requiere automatizar. Si yo siempre ingreso unos datos y hago la misma suma, la resta de las multiplicaciones o los mismos cálculos, yo puedo grabar esas acciones, luego los ejecuto, simplemente cambio los datos y automáticamente él me crea la hoja y hace todo el proceso. Pero esta parte de macros pues la verán ustedes más adelante en un curso que se conoce como Excel avanzado. Acá podemos agregar nuestras otras hojas de cálculo de una manera común y corriente, y aquí ya podemos proceder a generar nuestro ejercicio. Bueno, ¿por qué no existe la opción de guardar? Porque yo puedo venir aquí, voy a llamar a este libro, pongámosle réplica 30 de junio, y automáticamente él me indica aquí en la parte superior que se está guardando. ¿Por qué? Porque tiene la opción del autoguardado. Yo también puedo ejecutar mis fórmulas común y corriente, y esto pues es una recomendación para todos, porque muchos han entregado los ejercicios de Excel sin generar el proceso adecuado de los cálculos, simplemente los hacen manuales y solo los digitan y no. Aquí voy a hacer un pequeño ejercicio rápidamente, cantidad y valor. Vamos a decir que tenemos tres elementos que costaron 2000, cuatro elementos que valieron 1250. Y aquí supongamos que tenemos, perdónenme, cinco elementos que valieron 4.800. Entonces yo aquí voy a dar igual y puedo generar mis operaciones común y corriente. Aquí recordemos que con el asterisco hacemos la multiplicación. Yo puedo deslizar estos elementos acá para que él me genere la operación. Y si ustedes observan, a medida que yo voy dando clic sobre las celdas, me va mostrando la fórmula que utilicé. Y si doble clic, ella me resalta las celdas que estuvieron involucradas en el proceso. Recordarles, muchachos, que de arriba hacia abajo lo conoceremos como columnas y de izquierda a derecha lo conoceremos como filas. Yo pues esto acá lo puedo colocar con unos bordes y aquí
yo puedo decirle también que me haga la suma de estos valores como en el Excel común y corriente. Obviamente, pues, estos servicios estarán de pronto un poco más limitados por lo que son en línea, dependerán mucho de su servicio de internet, pero pues son una excelente herramienta para trabajar. Recordemos que también ustedes pueden hacer la descarga a su equipo de este Office 365, pues estudiantes de la UNAD tienen acceso sin problema. Bueno, aquí ya nos dice que nos guardó nuestro documento. Permítanme un segundo, voy a dar estos controles. Y vamos a validar. Supongamos que yo cierro esto. Recordemos que se llamó réplica 30 de junio. Vamos a ir aquí al OneDrive. Y él aquí me va a mostrar los archivitos que yo he venido trabajando. Véalo, aquí está. Réplica 30 de junio. Ahí está en mi carpeta. Yo lo puedo abrir. Y ahí está el ejercicio que yo hice. No lo perdí porque automáticamente lo está guardando. Entonces el guardar home nos va a servir a nosotros para cambiarle de pronto el nombre. Igual que como lo hacemos en el Excel tradicional. Yo no sé si hasta acá tengamos alguna pregunta. O ya podemos proceder a realizar el ejercicio propio del biliar. Quedo atento. ¿Me confirman? ¿No tenemos preguntas? Iremos de pronto no, a través de... No, hay, en el chat no hay ninguna pregunta hasta ahora. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. Bueno. Entonces, voy a volver a ocultar los botones. Listo. Y vamos a crear un nuevo archivito para el desarrollo de nuestra actividad. Bueno. El ejercicio nos indica que debemos digitar estos valores que están acá. Por cuestión de tiempo, pues yo ya los tengo acá previamente digitados, los voy a copiar del Excel de la máquina física, los voy a pegar en el sistema en línea de Excel, acá ya los tenemos. Voy simplemente aquí a organizarlos rápidamente y vamos a hacer el paso a paso que nos indican para el taller. Ustedes verán que de pronto los ejercicios están un poco, los datos están un poco desorganizados. La idea es esa, que mejoremos la calidad de esta información que nos entregan y apliquemos unos formatos que nos están pidiendo. Bueno, entonces aquí ya tenemos eso. Entonces nos dice, una vez realizadas las tablas, aplicar los siguientes pasos. Seleccione los datos y aplique fuente Arial. Vamos para allá. Vamos a seleccionar todos los datos y aquí vamos a seleccionar la fuente Arial. Listo, perfecto, hasta aquí no tenemos inconveniente, continuamos. Seleccione los títulos y aplicar fuente Arial Black. Entonces vamos para los títulos, sería este y fuente Arial Black. Estos también los vamos a poner con Arial Black. Este ejercicio nos permite a nosotros navegar a lo largo de las diferentes herramientas que tenemos en Excel. Entonces, por esa es la importancia de este ejercicio. Listo. Vamos a ajustar aquí un poco esto para que tenga una mejor presentación. Perfecto. Continuamos. El tamaño de la fuente de los datos debe ir a 12 puntos. ¿Dónde? 12. Perfecto, aquí ya lo. Los conceptos gastos personales deben ir en verdana y tamaño 11. Los conceptos gastos personales. Entonces, verdana 11. Listo. Acá ya coloqué mi verdana 11, que es diferente a las otras. Bueno, ahora nos indican. Los títulos en negrita y cursiva tamaño 16. Entonces, pues vamos a modificar estos títulos que están acá. Perdónenme, me
Títulos en negrita y curso tamaño 16. Entonces, en negrita, aquí venimos y seleccionamos la cursiva y le decimos tamaño 16. Voy a unir aquí estas celdas, lo voy a combinar para que se vea un poco mejor. Y voy a copiar este formato y lo voy a hacer en perfecto, que yo utilicé la herramienta. Nos dice acá los meses en negrita, color azul oscuro. Vamos a buscar esos meses. Los meses en negrita con una fuente azul oscuro. Vamos a poner un azul que se note un poquito más porque de pronto por la pantalla no se alcanza a ver allá. De pronto pues no me va a quedar como tan oscuro, pero pues la idea es que ustedes allá puedan visualizar la modificación que se hizo para los meses. Bueno, centrar los títulos, los gastos mensuales e ingresos mensuales, y nos dicen que debemos colocar una fuente verde oscuro. Vamos a centrarlos. Bueno, recordemos que Excel pues nos permite también centrar con respecto a otro tipo de alineación. Acá se visualiza un poco mejor. Dejémoslo así como para que se reconozca el ejercicio. Y vamos a dejarlo verde oscuro. Hasta aquí no tendríamos lío. Vamos haciendo muy bien nuestro ejercicio. Luego nos dicen centrar en sus celdas los datos de los meses. Vamos para allá. Vamos a centrar los datos de los meses. Voy a copiar ese formato y lo voy a aplicar aquí también. Perfecto, ya me quedó esa información centrada. Voy a correr esto. Profe, qué pena, ¿puede repetir ese paso, por favor? ¿Cuál? ¿El de centrar? El de copiar. ¿El de copiar el formato? Sí. Entonces hagamos una cosa, espérenme que me quede, digamos, otro formato acá para que su merced observe allá claramente el proceso, ¿listo? Entonces, estos ya están centrados, vengo aquí a la digamos que como a la brochita, el botoncito que dice copiar formato, lo oprimimos y seleccionamos las celdas sobre las que vamos a copiar el formato. Como vemos ahí ya quedó centrado tal cual como estaba el de arriba y nos quedó. ¿Listo? ¿Se entendió el paso o la persona? Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos. Crear los bordes tal cual como aparece en el ejercicio. Entonces, vamos a crear estos bordes. Entonces, para eso, pues, voy a seleccionar acá y voy a indicar que los haga todos. Listo, ahí me quedan mis bordes construidos. Yo igual pues puedo ajustar estos textos para que me queden un poco mejor dando doble clic. Pues esta parte no nos la pide el ejercicio, pero sí quiero que lo hagamos como para que sea mejor presentado. Listo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Ya creamos los bordes, ahora dice rellenar de color claro las celdas que tienen número. Bueno, nos dicen qué color, entonces vamos a seleccionar uno. Los que tienen número. Estos tienen número. Tenemos los de color amarillo, puede ser. Listos. Aquí ya seleccionamos los que tenían números. Permítanme un segundo, quiero validar. No, chicos, a ver, veo aquí algo que tienen una discusión
sobre el ejercicio que se está desarrollando. A ver, muchachos, ¿les aclaro algo? Existe la webconferencia, que es donde se explica el paso a paso del desarrollo de la actividad. Esa ya se realizó. Existen otros, que son los talleres B-Learning, que son ejercicios complementarios donde se les dan herramientas adicionales y ustedes por participar en este caso se hacen acreedores a unos puntos. ¿Me hago entender? Porque veo acá una discusión que tienen. Entonces, esto es diferente a el trabajo como tal que tienen que hacer con su guía de actividades, pero les da herramientas también para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, creo que no estuvimos atentos al inicio de la charla, entonces, menos mal vi aquí el chat porque si no, seguía la discusión. Pero igual la ventaja, chicos, es que pues vamos a continuar con el taller. Yo espero que ustedes también estén haciendo el ejercicio a la par de lo que yo estoy haciendo y que mis compañeros están haciendo, o al menos estén atentos, porque por participar en la totalidad del ejercicio, pues ustedes se hacen acreedores a unos puntos. Entonces vamos a continuar. No sé si con respecto a lo que estoy haciendo tenemos preguntas o vamos al día y no tenemos ningún inconveniente hasta ahora. Bueno, si realmente pues... Sí, está clara la información, profe. Bueno, pues entonces... Parte, sí estoy entendiendo. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, bueno, me perdí, nos decían por aquí que rellenar de color claro las celdas que contienen número. Listo, ahora nos dicen rellenar de color amarillo claro, oh por Dios, las celdas que contienen meses. Entonces, voy a hacer una cosita, voy a cambiarle el color. Aquí voy a colocar otro colorcito para que no me quede, para que no me quede con el amarillo que es el que me están pidiendo. Voy a poner este azulito aquí, qué pena con ustedes, no me demoro mucho. Bueno, ahora sí, entonces retomamos. Aquí nos dicen que rellenar de color amarillo muy claro las celdas que contienen los meses. Entonces, estas celdas que contienen los meses, bueno, no importa, vamos a rellenarlos de un color amarillo mucho más claro. Bueno, recordemos que aquí podemos seleccionar de pronto más colores. Entonces, busquemos un amarillo un poco más claro. Este puede ser. Listo. Y voy a aplicar ese mismo color acá. Listo. Ahora nos dice, rellenar de un verde muy claro las celdas que contienen los gastos e ingresos. Rellenar de un verde muy claro las celdas que contienen los gastos e ingresos. Entonces acá tenemos los gastos. Ay, perdónenme, se me olvidó el color, ¿cuál es? Ah, nos dice que un verde muy claro. Gastos. Vamos a dejarlos así. Para los campos que contengan fecha, aplicar el formato fecha. Mucho cuidado con esto, muchachos, porque de aquí en adelante pues empieza algo muy, muy interesante que les puede a ustedes de su Excel. Esto aplica tanto para el Excel que está en el equipo como para los que estén en línea. Entonces, vean, para la fecha, yo las voy a seleccionar, voy a dar clic, voy a dar formato de número y aquí voy a seleccionar el que diga fecha. Y entonces él me entrega aquí diferentes opciones, vean. Me entrega uno que incluye el día, el mes, pues en texto. Me entrega otro que incluye el formato, o este otro, que me incluye día, mes y año, anteponiéndome el cero. Miremos, seleccionamos este. Ustedes van a ver que estos dos se actualizaron a como estaban antes.
Hagamos el ejercicio aquí abajo con nosotros nuevamente. Clic derecho. Formato de número. Permítanme. Ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque a ustedes también les puede pasar que se les demore en cargar, porque estamos trabajando con la aplicación en línea. Apliquemos otro formato, apliquemos este que me incluye día, mes y año con letra. Vemos que se aplicó acá, entonces yo puedo también copiar el formato. Bueno, creo que lo hace celda por celda en este caso. Vamos para allá. Bueno, acá sí lo aplico. Bueno, seleccionemos de pronto otro formatico que esté por acá disponible. Y una vez apliquemos esos formatos, pues organizamos nuestra información para que no nos quede pues desorganizada. Aquí vimos diferentes formatos de fecha que se aplicaron. Entonces, el procedimiento es igual a los siguientes pasos que vamos a hacer. Para los campos que contienen la hora, aplicar el formato hora. Entonces, estos formatos contienen la hora. Voy a dar clic derecho, formato de número. Y aquí dice hora. Miremos los cambios. Voy a colocar, por ejemplo, este que indica si es PM o AM y le damos a aceptar para que me haga la conversión. Ampliamos la celda y ustedes ven que efectivamente cambió. Hagamos lo mismo con el de abajo para que miremos el paso a paso. Clic derecho, formato de número, me dicen que el de hora. Y apliquemos acá uno para que me cambie. Coloquemos el que incluye los segundos. Por ejemplo, este. Aceptar. Y ustedes ven que ahí me incluyó la parte de los segundos. Entonces, eso es la forma de aplicar estos formatos. Miremos por aquí a ver si tenemos preguntas. Veo que dos personas escribieron en el chat. Bueno, no sé si algún compañero me le podría colaborar a Andrés Felipe, que me dice que acaba de ingresar, que quisiera que por favor le explicaran a través del chat lo que se está haciendo. Por ahora, pues le puedo adelantar, estamos generando el ejercicio de la réplica del B-Learning, del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Ya en un momentico le complementamos la información a través del chat. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, nos dicen que para los meses de enero, aplicar formato moneda con los decimales y símbolos en español Colombia. Enero, entonces lo voy a seleccionar todo. Le digo formato de número. Moneda con dos decimales. Si es moneda, ay, perdón. Moneda con dos decimales. Moneda, listo. Con dos decimales, aquí podemos seleccionar varios, y me dicen que el símbolo, pero con que diga español Colombia. Veanlo, acá está. Vamos a validar los cambios. Voy a correr esto acá para que ustedes puedan mirar la actualización que se realiza ahí. Lo ampliamos y perfecto, ya quedó. Voy a copiar el formato en las celdas de abajo y automáticamente pues él se actualiza. Aunque bueno, acá pues me actualizó también el color de la celda, pero el formato como tal es el mismo. Voy a repetir el ejercicio, tanto para quienes no estuvieron atentos. Formato número, moneda, dos decimales, y aquí me dicen que busque español Colombia. Listo, se hizo el cambio. Continuamos. Para los meses de febrero, aplicar el formato número con cuatro decimales, asumo, yo creo que aquí les faltó algo. Usar separadores de miles. Entonces vamos para allá. Febrero.
formato número, usar separadores de millares y ¿no te acuerdas con cuántas? Vamos a decir que con 4 decimales. Pidamos. Listo, hacemos lo mismo acá. Número. 4 decimales y usar el separador de miles. Listo. Ahora continuamos con el ejercicio, ya casi vamos a acabar. Para los meses de marzo, aplicar formato contabilidad con 2 decimales. Derecho. Contabilidad con 2 decimales. No nos dice nada del símbolo. Entonces aquí ya nos quedó. Repetimos acá, clic derecho, formato de número, contabilidad. 2 decimales. Perfecto. Bueno. Y ya para finalizar, nos dicen guardar el archivo con el nombre gasto de empresa y generar el link para compartir. Entonces venimos aquí. Vamos a colocarle gasto de empresa. Ustedes ya saben con dónde lo pueden encontrar. Lo vimos. Listo. Y para compartir. Es muy sencillo porque venimos a esta parte de acá, está el botón de compartir. Él nos va a entregar a nosotros las opciones si lo queremos por correo electrónico. Acá colocamos el correo y lo compartimos. Podemos enviarlo también o copiando el vínculo. Lo copiamos. Voy a pegarlo en el chat para que ustedes lo consulten. Entonces, si ustedes dan clic en ese enlace, pues pueden ingresar a ver el documentico. De esa manera, pues terminaríamos el ejercicio Excel, complementado pues con la primera parte donde les mostré lo del uso de las fórmulas. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta. Puedo continuar con el siguiente ejercicio. Quedo atento. Bueno, acá en el chat no veo preguntas. No, en el chat no hay preguntas. Ya se respondieron las que habían, profe. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Veo que aquí ya hay varios estudiantes que están dentro del archivito. Entonces, de esta manera, sí, es como nosotros generamos el proceso. Recordemos, muchachos, que para participar en el chat y con nuestros correos, en lo posible, tratemos de escribir en minúscula. Veo que aquí ya me escribieron en el archivo, entendido, profesor, gracias. Muy bien, muchachos, estamos ingresando el documento, no tenemos lib. Tratemos de no escribir en mayúscula sostenida, porque recordemos que es como si estuviéramos gritando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando redacten sus correos, sus correos, sus chats, sus intervenciones. Bueno, veo que acá ya le están modificando cositas al archivo, pero no hay problema porque ya hicimos el ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Voy a cerrar el archivo porque también me corresponde acompañarlos con la parte de activación del correo de la UNAT. Entonces, existe un manual de apoyo. Vamos a mirarlo rápidamente. Aquí, pues, el manual de apoyo nos va a entregar a nosotros información relevante sobre cómo activar nuestro correo, cómo generar los diferentes elementos paso a paso para cambiar la contraseña. Entonces, él nos indica el ingreso del correo institucional. Bueno, el manual tiene un pequeño defecto y es que no está actualizado con la interfaz gráfica actual, pero pues el proceso es el mismo. Ustedes ingresan a su correo, luego pues van al correo estudiantes. Esa partecita pues ya la voy a explicar un poquito mejor. Ingresamos nuestra dirección de correo tal cual como nos mostró el ingeniero Francisco, escribimos nuestra contraseña y luego de que ingresemos nuestra primera contraseña, yo creo que ya todo el mundo hizo esta parte del ejercicio, les pide actualizar la contraseña, colocar por favor una contraseña que mezcle letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para que les quede en alta seguridad y les permita a ustedes pues no ser vulnerados tan fácilmente. No coloquen su fecha de nacimiento, no coloquen su número de documento,
Coloquen algo que solo ustedes entiendan, pero mezclando letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Una vez pues ustedes ingresen, ya encontrarán los diferentes elementos. Nos preguntan acá, ¿cuál será el taller a desarrollar en este Bilearning? Pues realmente el taller lo estamos desarrollando paso a paso. Por eso hace un momento pues les mostré el paso a paso del ejercicio que se planteaba en Excel. Nuestros compañeros les mostraron cómo se actualizaba la fotografía de perfil. El ingeniero Francisco les mostró la parte de Word y yo estoy mostrándoles la parte de Excel y la parte del correo. El taller lo estamos haciendo al mismo tiempo. Entonces, para responderle a Liliana, que nos hace la pregunta a través del chat. Bueno, y existen pues los diferentes elementos. Esto pues ya lo vamos a entrar a ver ya propiamente en el correo para que no vayamos a tener ninguna dificultad. Enlace de ingreso al correo institucional. Entonces, y vamos a activar, actualizar nuestra fotografía del correo. Bueno, permítame un segundo. Voy a ocultar los controles para que tengan una mejor visualización. Básicamente lo que nosotros hacemos es ingresar a la página de la UNAD www.unad.edu.co. Acá, chicos, está disponible también el manual de correo estudiantil. Si ustedes dan ahí, pues abre el mismo archivito que les acabo de mostrar. Esperemos que cargue. Bueno, vamos a ingresar al correo estudiante porque también soy estudiante de maestría en la UNAD. Entonces también tengo habilitada esta opción. Porque el aquí pues ya como lo tenía abierto previamente por el ejercicio que venimos haciendo, pues no me pide el usuario y la contraseña. Bueno, muchachos, acá pues está toda la opción del correo normal, la bandeja de entrada, otros correos. Voy a dar un nuevo mensaje. Voy a enviármelo a edgar.bojacá@unad.edu.co. Él me permite enviar con copia. Vamos a enviarlo al ingeniero Francisco. Hilarión. Él pues nos va buscando en la base de datos institucional los correos. Y vamos a enviarlo también con copia oculta a nuestro compañero Juan. Juan, ¿me recuerda su correo, compañero? Juan P. Sí, es juanp.rodríguez. Ah, qué pena, ingeniero, es que... Tranquilo. No, he recordado. juanp.rodríguez@unad.co. Entonces, están todas las opciones para... Copia con copia oculta. Profe, se quedó sin audio. Hola, profe, buenas. Sí, parece que se cortó, chicos. Esperemos un momento a ver si perdimos el audio. Yo creo que él no se ha dado cuenta. Sí, porque sigue compartiendo la pantalla. Bueno, parece que se quedó sin red el profe. Voy a aprovechar este espacio, chicos, para... Vi que en el chat preguntaban si en todos los cursos se utilizaba el correo institucional para hablar o comunicarse con los docentes. El correo institucional sí es una herramienta muy buena que les sirve a ustedes para hablar con los docentes.
Sin embargo, yo les sugiero, no sé si ustedes se dieron cuenta, miren que aquí estamos en el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. En cada uno de los cursos que ustedes tienen inscritos van a encontrar aquí arriba un correo interno, el correo interno del aula. A mí personalmente como docente me resulta mejor que los estudiantes me escriban por acá a que lo hagan por el correo institucional, el @una, por el hecho de que aquí se canalizan solamente los mensajes de un curso y de los estudiantes que pertenecen a este curso. En cambio, si me envían los mensajes a través del correo electrónico, pues si tengo 5 cursos y entre estos 5 cursos tengo, no sé, 1000 estudiantes, entonces va a llegar a mi correo 1000 estudiantes y 1000 mensajes y van a estar revueltos. Entonces es este correo, muy pocos lo conocían, entonces miren, aquí arriba está. Ustedes le dan clic acá, le dan redactar y ya pueden escribir su correo, ¿listo? ¿Tenían alguna pregunta por ahí? ¿Escuché? Sí, hágame un favor. ¿Y uno cómo hace para responder un mensaje allá cuando le aparecen en esos correitos? Porque esos llegan mensajes, pero yo no sé responder eso. O sea, cuando le dicen a uno que hay conferencias, que hay reuniones, que hay vainas, pero uno no... Yo no sé cómo responder un correo de eso. O dónde te dice reenviar o cómo se hace. Mira, aquí, ¿no es cierto? Tú me preguntas de acá, de este correo. Desde cuando usted entra a la plataforma. Listo. Sí. Entonces mira, simplemente tú le das clic acá y te aparecen todas las opciones. Entonces voy a ir a la bandeja de entrada, mira. Voy a la bandeja de entrada. Mira que aquí un estudiante me escribió. Varios me han escrito. Y aquí me escribió también la directora del curso. Entonces yo puedo dar clic aquí a este correo, ¿no es cierto? Leo qué fue lo que me escribió. Y mira que acá abajo... Bueno, no sé por qué está temblando esto. Qué pena. Mira que acá abajo dice responder. ¿Sí pueden ver? Ok. No sé por qué falla. Entonces, al darle responder acá, miren que aparece la ventana para escribir. Entonces, aquí le estoy respondiendo a la profesora Dalí y aquí yo puedo redactar mi correo. El mensaje que yo le vaya a enviar, y acá abajo puedo adjuntar documentos y al final le puedo dar enviar y listo. A la profesora le va a aparecer aquí una notificación de que llegó un correo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si el profe se pudo conectar, si no creo que... Sí, señor, qué pena con ustedes, ¿me escuchan? Sí. Listo, profe, voy a parar. Sí, señor. Para que usted continúe. Bueno, qué pena con ustedes. He tenido dificultades con el servicio de internet hoy por acá. Entonces, bueno, nos faltaba, qué pena, retomamos. Qué pena, compañeros, ¿me podrían regalar permisos para compartir la pantalla? Perdí el rol de confirmación, qué pena con ustedes. Estoy buscando y no me permite hacerlo. Creo que nos toca con el ingeniero que administra la sala. Tampoco veo que tenga los permisos para activar el rol. Sí, no. No sé si el anfitrión nos pueda colaborar. No tengo la opción. Qué pena con ustedes. Quisiéramos solicitar al ingeniero de GIDT que nos colaborara con él. Con los permisos, por favor. Bueno, ¿qué les parece si avanzamos con lo de Teams? Mientras le entregan los permisos al profe y finalizamos con lo que le hace falta al profesor. Pues, compañeros, qué pena con ustedes. Bueno, no sé si de pronto, pues,
como por no prolongar el, no cortar, solo me faltaba mostrarle a los muchachos cómo se cambia la fotografía del correo. No sé si de pronto alguno de ustedes me pudiera colaborar mostrándole solo esa partecita que era lo único que me faltaba de mi intervención. Sí, claro, sí, señor. No sé si el ingeniero Juan Pablo quiere hacerlo o si no, pues yo lo hago, no hay tío. Sí, adelante. Me pregunta por aquí alguien identificado como Mundo Mamá. Profe, tengo una consulta. Sí, adelante, claro que sí. Alguien identificado como Mundo Mamá tiene una pregunta. Adelante, puede hacer su pregunta, puede abrir el micrófono y puede hacer la pregunta, no hay problema. Me parece que no le sirve el micrófono. Pues porque está abierto, pero no habla. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, alguien identificado como Mundo Mamá indica que tiene una pregunta. Por favor, puede hacerla. Adelante. Bueno, veo que tiene como dificultades con el audio. Ángel y Martínez también tienen una pregunta. Adelante. Muy buenas noches, profe. Profe, que lo que pasa es que creo que ya la había mencionado usted acerca de mi dificultad con entrar al correo institucional. Bueno, en fin, yo ingresé al manual, el cual me habían indicado, y me dice que yo tengo supuestamente como un correo de respaldo donde pues me manda la contraseña y demás, pero yo no tengo dominio de ese correo. Lo que pasa es que yo fui inscrita con una fundación, no sé si esa fundación me haya inscrito con otro correo, pero pues no tengo como acceso a ese correo institucional, por lo tanto pues se me dificulta mucho hacer varias de las actividades en esa materia. Sí, Angeli, yo le en la respuesta que yo le daba a su merced le indicaba que por favor solicitara soporte.correo, la respectiva solución al inconveniente, porque digamos que como docentes no tenemos los permisos para restablecer cuentas de correo de estudiantes, lo hacen directamente desde PTI, desde Plataforma Tecnológica Integrada. Su merced le había dado el correito, permítame ya un momentico, no voy a compartir pantalla, les explico también lo de cambiar la foto del correo. Su merced ingresa a www.unad.edu.co, aquí en correo está el manual de correo estudiantil. Permítame mientras carga y le indico ahí cuál es el respectivo correo al cual debemos comunicarnos. El correíto es soporte, permítame ver si me deja copiarlo y lo pegamos en el chat. soporte.correo@unadvirtual.edu.co. Entonces, a través de este correo, nosotros vamos a enviar el caso.
y vamos a enviar el número de identificación del estudiante, nombre completo, programa en el cual se encuentra matriculado y centro, o sea, que se encuentra matriculado, para que le puedan dar solución a este inconveniente, porque digamos es un inconveniente de técnico, el cual pues obviamente le harán alguna solicitud de otros datos y le restablecerán su cuenta. Entonces debemos hacerlo a través de ese correo de soporte. Digamos que nosotros no tendríamos los permisos para realizarlo, ¿listos? Bueno, terminando el tema del correo institucional, entonces estamos aquí dentro de Outlook. Y entonces podemos en la parte superior derecha identificar nuestro perfil. Entonces podemos dar clic directamente aquí sobre la F que identifica pues mi cuenta de Francisco. Que se quedó cargando. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí, claro, cuénteme. Es que estoy cargando la foto, pero por... O sea, primero a herramientas, ¿sí? Porque ahorita nos estaban dando la inducción de eso. Sí. Pero solo lo alcanzo a llegar hasta donde dice cargar el archivo, pero ahí no se actualiza. Donde dice imagen de usuario, hasta ahí uno carga los archivos, que él decía que uno lo cargaba ahí. Pero ahí... No sé dónde tiene que verse reflejada esa, la foto como tal. Cuando sí. No está el correo, sino directamente por materia. ¿En el campus virtual? Sí, señor, correcto. Ah, listo, ya revisamos. Gracias. ¿Listos? Pues aquí cambiamos la fotico del perfil. Entonces, como les indicaba, su merced, clic aquí sobre la... sobre su inicial. En mi caso, mi nombre es Francisco, entonces se simboliza por la F en la parte superior derecha de su correo. Entonces, vamos a darle en ver cuenta. Bueno, para agilizarlo, entonces aquí ya estaba cargado la respectiva cuenta y le damos clic en actualizar perfil y aquí en actualizar perfil, entonces nos aparece al lado de nuestra, donde supuestamente iría nuestra foto de perfil, está el logo o el icono de una cámara. Entonces le damos clic ahí en la cámara y aquí donde dice picture, change your photo, entonces cambiar su foto, damos clic aquí. Y podemos hacer el respectivo cargue de la fotografía. ¿Listos? Uy, pero me... Ah, no, ya, listo. Puedo yo darle clic en cargar otra foto. Es un poquito lenta la red. Y aquí puedo buscar una fotografía en mi equipo. Abrir. Puedo ajustarla y le doy clic en aplicar. Entonces así actualizaría yo el perfil del correo, le doy clic en cerrar y aquí, bueno, también me indica otros datos, mi nombre, de pronto podría yo actualizar aquí alguna información acerca de mí. Datos de contacto, información de contacto, mi número de teléfono, mi fax, mi dirección, mi teléfono de la casa, localización de la oficina y aquí en detalles, entonces escuelas, cumpleaños, intereses, etcétera. Y de esta forma pues actualizaríamos el perfil. Aquí no me deja ver los botones de la parte inferior. Dame un segundito a ver si logramos... Listo. Aquí entonces observamos el botoncito que dice guardar todo y cerrar. Clic en OK. Y tendríamos ya pues nuestro perfil actualizado. Ya observan que la foto se carga correctamente. Rápidamente para dar solución
a la estudiante que preguntaba sobre la actualización del perfil en campus virtual. Permítame un segundo porque, a ver si no ha perdido la sesión. Listo, aquí en campus virtual entonces dábamos clic directamente en modificar perfil. ¿Quién es mi perfil? Listo. Y aquí entonces podemos verificar pues nuestra información con respecto pues a lo que nosotros queramos colocar en el perfil, mi nombre, quién soy, de dónde soy, toda esa información pues la podríamos modificar allí. Ahora hay una cosa para actualización de perfil directamente sobre cada curso. Por ejemplo, aquí en mi curso de herramientas digitales, yo puedo colocar mi foto directamente. Entonces, herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Le doy clic aquí en la parte superior derecha, al lado de mi foto, en la flechita desplegable perfil. Y aquí entonces yo puedo darle clic en editar el perfil, y aquí dice imagen del usuario. Entonces yo puedo dar clic sobre esta flechita azul y le doy clic en examinar, y puedo yo ir a la carpeta donde tengo las fotos guardadas, le doy abrir y ya cargo directamente la foto en este espacio. Le digo subir archivo, y cuando ya se sube el archivo, entonces ya pues puedo proceder a indicarle aquí en el botón de la parte inferior actualizar información personal para que me cargue ya la foto dentro del curso. Esa sería la forma. Si yo tengo una foto previa como esta, le puedo dar clic aquí en borrar para que pues el sistema me la reemplace. Listo, borrar, actualizar información personal, y ya el sistema la borraría y puedo cargar otra. O también puedo sobreescribirla a través de este botón como les comentaba antes. Listos. Bueno, como el tiempo es oro y se pasa muy rápido, doy paso al ingeniero Juan Pablo para que les explique el tema de Teams. Angeli, bueno, lastimosamente tengo que decirle una cosa, porque si de soporte la envían nuevamente al manual del usuario, digamos que no sería una respuesta asertiva de parte de ellos. Entonces vamos a hacerlo por el sistema de atención al usuario, colocando pues directamente una petición, una queja. Listos. Entonces, por favor, Angeli, me regala, bueno, yo le regalo aquí por el Skype, por el chat, mi Skype, Skype Fran Electro, o si no, por el correo interno por donde me había contactado también, para que nos contactemos de una forma un poco más personalizada y hagamos la respectiva gestión para que su merced interponga la queja para restablecer su correo. Listos, ya que es un proceso que pues ni su merced ni yo como docente podríamos realizar, para que podamos solucionar ese tema. Listos. Profe, no me deja actualizar Office 365, me envía un error y debo contactarme con el administrador del sistema. Bueno, tendríamos que revisar por el Skype, me puede contactar y revisamos más al detalle, porque no sabría qué posiblemente error sea. Listos. Formato para asistencia, ya terminamos la actividad de Teams y lo enviamos, porque la idea es que pues participemos en toda la sesión. Listos, doy paso al ingeniero Juan Pablo, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, entonces vamos a entrar a revisar el último punto del taller del B-Learning. Realmente este punto es muy corto, es simplemente explicarles a ustedes cómo acceder a Teams, y más que cómo acceder a Teams es cómo ingresar al grupo que se creó para el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento en Teams. Entonces,
Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión con su correo electrónico. En este caso, yo utilizo el correo electrónico de docente y que utiliza este dominio. Ustedes pueden acceder también a la suite de servicios en la nube de Office con el correo UNAD virtual, ¿de acuerdo? Entonces ponen su clave. Aquí les pregunta si quieren mantener la sesión abierta. Ustedes deciden si es su computador personal, le pueden decir que sí. Si es un computador que utilizan en algún café internet o no es su computador personal, es mejor que le digan que no. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ustedes ingresan, ya estoy seguro que están familiarizados con esta vista porque es lo que los profes les mostraron anteriormente cuando les explicaron cómo acceder a Word. Miren aquí. Está la lista de herramientas que ustedes tienen acceso al utilizar pues, los servicios en la nube que ofrece Office 365. Y miren que aquí, además de los más fundamentales o los que más van a utilizar, que es Word, Excel y PowerPoint, acá abajo tienen Teams. Aquí miren que tiene como el símbolo de dos muñequitos. Entonces ustedes dan clic acá. Y aquí empieza a cargar el entorno de trabajo de Teams. Entonces, ¿qué es Microsoft Teams? Simplemente es una herramienta que les permite a ustedes organizar grupos de trabajo. Miren que aquí, por ejemplo, yo pertenezco a los docentes de la SBTI, pertenezco a otro grupo que se llama Cadena de Formación en Multimedia, pertenezco a otro grupo que es de directores de curso, y finalmente también pertenezco al grupo del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento para este periodo, para el 8.3. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que van a hacer en este instante es precisamente hacer parte e ingresar a este grupo. ¿Cómo ingresan a este grupo? Tienen que hacerlo utilizando el siguiente código que ya les voy a compartir en el chat. Aquí lo acabo de pegar. Entonces ustedes miren que aquí en la parte superior derecha van a encontrar un botón que dice unirse a un equipo o crear uno. Le damos clic acá y miren que aquí le salen diferentes opciones, 3 en total. Crear un equipo, si ustedes quieren crear un nuevo equipo de trabajo, por ejemplo, que quieran hacer un equipo con los integrantes de su grupo, que son 5. Entonces aquí pueden crear un nuevo grupo para que hablen y trabajen entre ustedes. Y aquí, miren, en la segunda opción es donde ustedes tienen que agregar el código, lo pegan, le dan unirse al equipo, el sistema lo busca, y miren que aquí ya los lleva directamente al grupo de Teams, pues que tiene el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Aquí ustedes pueden ver el historial de mensajes que se han compartido, tanto de docentes como de estudiantes. Y ustedes pueden obviamente aquí replicar o responder cualquiera de estos mensajes. Y si quieren iniciar una nueva conversación o quieren agregar un nuevo post, digamos, o un nuevo mensaje a esta línea de mensajes, le dan aquí, nueva conversación. Entonces aquí miren que les aparece el espacio para escribir el mensaje. Hola, soy nuevo en el grupo. Escriben su mensaje y le dan enter o presionan el botón que tenemos acá. Entonces miren que aquí ya aparece publicado el mensaje. Juan Pablo Rodríguez Guevara a las 19:34 hizo una publicación en el grupo de herramientas digitales para la gestión del conocimiento de la herramienta Teams. ¿Listo? Ahora tengan en cuenta que ustedes tienen la posibilidad de utilizar Teams, Word, Office, Excel en una página web. Sin embargo, el profesor perdón, también les mostró que se podía descargar todas las herramientas de Office 365 al computador. Es simplemente descargar los archivos
y ya cuando estén instalados, ustedes en Windows, pues le entran, buscan acá el programa en Windows, que este es Mac, no les puedo mostrar acá. Me imagino que aquí les aparece Windows, inicio, entonces ahí pueden buscar Teams y la misma interfaz gráfica que tienen aquí la van a tener en el programa que instalen en su computador y hacen los mismos pasos. Entran aquí a equipos, unirse a equipos, unirse al equipo y escriben el código del equipo. ¿Qué otros elementos hay en Teams adicional a esto? Hay un espacio donde se muestran las notificaciones. Por ejemplo, aquí me está mostrando que estas personas escribieron hace poco en este grupo, el grupo de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Hay chats que ustedes pueden crear entre diferentes usuarios. Por ejemplo, si quieren hablar con un profesor en particular, pueden crear un chat. O si quieren hablar con algún compañero de forma privada, pueden hacerlo por acá. Los equipos que ya vimos, aquí están los equipos a los cuales a ustedes los invitan o los equipos que ustedes crean. También están las tareas. En este caso no se muestra ninguna. Supongamos que aquí en alguno de estos equipos se crean tareas y se asignan responsables. Entonces, cuando se crean esas tareas y se asignen los responsables, aquí se van a ver reflejadas. Está el calendario donde se va a ver reflejado también reuniones o cualquier tipo de encuentro o cualquier tipo de evento que haya en el que tengan que participar. Se pueden hacer llamadas también entre los usuarios que usan Teams y se pueden cargar y compartir archivos. Miren que hace un rato los profes les mostraron cómo crear un archivo en Word, cómo crear un archivo en Excel, documentos, y subirlos al OneDrive. Entonces, cuando ustedes lo suben a OneDrive, simplemente le dan clic acá y van a tener acceso a esos documentos para compartirlos en Teams, compartirlos a las personas que hacen parte de los equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más general de Teams. Recuerden que por ahora lo más importante es que ustedes ingresen a este grupo y utilizando el código que tienen que ingresar aquí en esta barrita, al código que les acabé de compartir en el chat. Yo creo que eso es todo en cuanto a Teams. No sé si tengan preguntas adicionales, chicos. Profe, ¿cuál es el código? Que no lo veo en el chat. Mira, aquí lo voy a compartir nuevamente. Gracias. Control V. Ahí está. 8L 8GWFH. Tengan en cuenta que esto no es una I, porque ya varios estudiantes me escribieron que habían intentado con la I y no pudieron. Esto es una L, es L minúscula, si no estoy mal. ¿Listo? 8L8GWFH. Entonces, con ese código lo copian, lo pegan acá y ya pueden acceder al grupo de trabajo. 8L8GWFH, profe. Sí, señora. Gracias, profe. Qué pena me interrumpo, ingeniero. Han colocado en el chat los enlaces para la asistencia y para la evaluación del bilearning para que, por favor, todos los estudiantes lo diligencien con carácter urgente para que puedan hacerse acreedores de los puntos. Eso, muchas gracias, profe. Eso, chicos, miren, aquí están los enlaces. Vayan un poquito más arriba en el chat, van a encontrar el formulario de asistencia, es clave para que se lleven esos 15 punticos, y el formulario de encuesta de satisfacción para que nos den su opinión y la realimentación de lo que se les presentó aquí y de cómo se llevó a cabo la sesión. Esta es réplica del B-Learning, la sesión número 1. ¿Se puede relacionar el correo personal o tiene que ser el de la universidad? Yo creería que el de la universidad es mejor. Gracias. Bueno, chicos, no sé si tengan más preguntas sobre cualquiera de los temas que se hablaron. Recuerden que hasta el día de hoy es la actividad, la tarea número 2. Tienen plazo hasta antesito de las 12 para entregar el trabajo.
tengan muy, muy presente que los trabajos que se califican son los trabajos que se entregan en el entorno de evaluación. Si ustedes hacen la entrega de sus trabajos en el foro, eso no es válido. El espacio que les dice la guía que deben utilizar para entregar el trabajo es en el entorno de evaluación. Traten de entregar ese trabajo antes de las 11, porque hay mucha gente que está ahorita subiendo trabajos y a veces la plataforma falla. Entonces, para evitar que ocurra eso, pues traten de hacerlo lo más pronto posible. Recuerden que es hasta hoy a la medianoche, antesito de la medianoche. Profe, en el formulario de asistencia nos piden grupo curso virtual, que escriba ahí, que se pone. Listo, en ese caso su merced va a ingresar a su campus virtual en el curso de herramientas digitales. En el panel de la izquierda, su merced va a encontrar algo que se llama participantes. Y ya entendí, ya sé cuál es, profe, gracias. El nombre del tutor es... lo podemos ver si quieren. En nombre del tutor va a escribir los tres docentes que apoyamos, entonces su merced va a escribir, ya les voy a colocar ahí en el chat, listo, que serían los ingenieros Edgar Bojacá, Juan Pablo Rodríguez y Francisco Hilarión, que fuimos los tres docentes de la sesión, entonces su merced va a colocar los tres nombres, listo. Bueno, la zona es zona centro Bogotá, Cundinamarca, listo. En el caso de que usted pertenezca a los SEAD de Gachetá, UDR Chipaque, SECAP Facatativá, SEAD Fusagasugá, SEAD Girardot, profe. SECAP Zipaquirá, todo eso es zona centro Bogotá, Cundinamarca. Hay otra pregunta por aquí, podrían volver a colocar la asistencia, ya mismo la colocamos. Recuerde que uno es el formulario de asistencia que le permitirá acceder a los punticos y el otro es la encuesta de satisfacción. ¿Listos? Sí, adelante. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo cuando hice la inscripción al Be Learning no pude hacerlo pues para Centro Sur, Cali, porque no me salía horario, entonces me tocó hacer la inscripción a este, pero aquí solamente me da opción de pronto como para Ibagué o Neiva. Bueno, en ese caso nos toca hacer la inscripción directamente por esta zona, pero igual pues como se indica cuál es su grupo en campus, igual le cargan los puntos directamente a usted sin ningún problema, porque ahí en ese caso sucede eso, a veces en las zonas donde el estudiante se encuentra no está el centro y no puede asistir a la sesión, entonces se inscribe a otra zona, pero eso no hay problema, no tiene inconveniente, su merced registra su asistencia y coloca allí pues obviamente por su zona que es bueno, vale. Ella, la zona centro y ella en el momento que se vayan a registrar los puntos. Ya dejo mi Skype para que su merced ahí revisemos ese tema, ¿listo? Para más claridad. Listo, gracias. Chicos, qué pena, profe. Varios están preguntando cuál es el grupo. Miren aquí que estamos en el curso de herramientas. De esta forma ustedes pueden identificar siempre el grupo en cualquiera de los cursos. Ustedes bajan. Miren que aquí en la columna de la izquierda van a encontrar un espacio que dice participantes. Y cuando entran a participantes, miren que aquí están los nombres del director, de los tutores y de los estudiantes. Miren que aquí dice grupos. Entonces el primer número, 206-10, es el código del curso. Y el grupo al cual ustedes pertenecen es este número de acá. 109, 124, 119 y así sucesivamente. Entonces cuando les pidan el número del grupo al cual ustedes pertenecen, aquí lo tienen que dar, aquí lo encuentran, ¿de acuerdo? Profe, una consulta ahí donde dice curso al cual asistió, pues que no veo que sea... Curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento con código 206-10. Debemos tener muy claro, muchachos,
el tema de nuestro grupo, ¿no? Lo decía el profe Juan Pablo, en la parte izquierda, en participantes, identifican su número de grupo. Una cosa es 206.10, que es el código del curso. Otra cosa es 953, que 953 es el número o el código del periodo académico, pero no es su número de grupo. ¿Listos? El periodo académico es 803. El código del curso es 206.10. Miren, aquí está. 206.10. Hasta aquí. Y el código para ingresar al grupo de Teams, el profe Juan Pablo lo ha colocado por aquí arriba. Le pediría el favor a él, que lo tiene pronto a la mano, que me lo escribiera en el. Sí, ahí lo acabé de publicar. Uh-huh. Es 8L8GWFH. 8L8GWFH. Que nos lo solicitan por el chat de Zoom. Y sí, con eso. Ese es el código para ingresar al grupo de Teams. 8L8GWFH. Y el curso es herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Bueno, chicos, entonces no sé si tienen preguntas adicionales. Realmente aquí ya con esto finalizamos el taller. Les agradezco muchísimo por haber sacado el tiempo para participar y pues que quisieron, pues con su participación hacen posible pues que se hagan este tipo de espacios. No sé si los profes tienen alguna cosa adicional para agregar. No, señor, de mi parte también agradecerles a todos por la participación. Pues de esta manera finalizamos. Me disculpo por el inconveniente técnico que tuve, pero ya son cosas que se me salen de las manos. Entonces, invitarlos para que estén muy atentos a las próximas sesiones, a las webconferencias. De hecho, creo que mañana está programada la webconferencia para la tarea 3. Entonces, por favor, verifiquen en su correo del curso y su correo institucional para que asistan mañana con los docentes que les van a asesorar la tarea 3. Recordarle, ¿no?, que hoy se vence la actividad para que hagan la entrega respectiva en el espacio de evaluación. Muchas gracias. De mi parte, no es más. Profe Juan Pablo y Edgar, les quería pedir el favor que activemos cámara un segundito para la evidencia de la sesión. Ah, sí. Ahí es el ingeniero Juan Pablo, el ingeniero Francisco, y me faltaba otro ingeniero. Ingeniero Edgar. El ingeniero. Gracias, profe. Qué pena, buenas noches. Me falta la otra hoja llenarla, la que dice de calificación, creo. Sí. No entiendo la pregunta. Claudia, ¿tienes que revisar más arriba? ¿O profe, será que puede publicar el enlace de la encuesta de satisfacción? Yo intento copiarlo y no puedo. Listos. Sí, es que no lo deja copiar por alguna razón. Estudiante. Profe, esa es la que me falta, qué pena. Listo, ya se la van a compartir nuevamente. Listo, asistencia y satisfacción. Listos. La asistencia es para que se hagan acreedores a los picos, y la de satisfacción es para que evalúen pues la actividad de e-learning, para que si hay aspectos de mejora para tenerlos en cuenta para futuras sesiones. Listos. Zaira Guzmán creo que tiene una pregunta. Adelante. Dice grupo virtual, ¿cuál es?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a compartirles pantalla en estos 5 minuticos que nos quedan y les comento cómo hacen para consultar su grupo nuevamente, lo que ha explicado el profe Juan Pablo. ¿Listos? Entonces, ustedes están en su campus virtual, ingresan a su curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Y aquí en la parte, lo que pasa es que a mí como docente no me aparece como tal ese grupo, pero a ustedes sí les va a aparecer ahí. Aquí en este panel de navegación de la parte izquierda, hay algo que dice participantes, ¿listo? Entonces aquí no es este, como les digo, ese no es su número de grupo, sino aquí en la, aquí debajo de participante les va a aparecer un código que dice 206-al-piso. Por ejemplo, puede ser 212, 213, 229, 230. Ese es su número de grupo. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí es donde van a encontrar su número de grupo. Listo, Zaira. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar ya. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, ingeniero Edgar, ingeniero Juan Pablo. Y una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Y ingenieros, que pasen buena noche. Dios los bendiga. Y a todos.